Y en el día de la fecha, bueno, esto viene ya de hace rato, la empresa me ha citado en varias oportunidades diciéndome que iba a prescindir de mi servicio, el cual no justificaba ningún motivo ni razón. Y bueno, yo vine hoy, como todos los días, a trabajar, vine temprano, me presenté, me dieron el presente, me dijeron que sacaba el coche 226, 13:44 salió con la vuelta, y bueno, me fui a almorzar porque había venido temprano. Cuando vuelvo, me hice el control que tengo cortado el servicio. Le dije motivo y causa, no me dijeron ninguna, que vaya a averiguar. Así que fui a la oficina, me dieron este papel, que es una copia del telegrama, supuestamente, de la 245, que a mí me habían mandado, pero es ilegal porque no tengo el original. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? El papel dice: por la presente, le notificamos que prescindimos de su servicio a partir del día de la fecha, en los términos de los artículos 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. Liquidación final y certificado de trabajo a su disposición dentro de los pasos establecidos por la legislación vigente, queda usted debidamente notificado. ¿Cuántos años hace que trabaja en la empresa? Y a cumplir 11. ¿Tiene familia? Cuénteme. Sí, tengo mi familia, tengo mi mamá, que está viviendo ahora conmigo. De hecho, yo este año casi prácticamente no trabajé por el hecho de que me doblé el tobillo, me mandaron a la RT que paga supuestamente la empresa, ahí me dijeron que no tenía nada. Volví, trabajé 3 días, me mandaron al médico laboral, que es de la empresa, y ahí me notifican que tenía 3 ligamentos cortados, en el cual, bueno, estuve 2 meses y medio más. Cuando salí de ahí, cae mi abuela internada, mi mamá con cáncer de páncreas, y bueno, y como usted ve, me agarró tengo una parálisis facial de Bell, que así le llaman, que es por un virus. Se hace un pico de presión y bueno, se te queda doblada toda la cara. ¿O sea, ellos no tuvieron cuenta nada de eso? Y aparentemente no, porque me trataron a medias, me mandaron a trabajar, yo vine a trabajar sin decir nada y bueno, y acá estoy. Ahora vemos que todos los muchachos se han plegado a tu causa. Sí, no, creo que es la causa de todo, por momentos que sabemos que está difícil. ¿Sos el único o ya han echado alguna otra persona? Ha habido en otras oportunidades, pero no ha pasado como ha pasado hoy, que el apoyo de los compañeros y de Pablo Trípodi, el único delegado que está acá dando la cara. Con él vamos a cerrar. Recordame tu nombre. Claudio Fleitas. Claudio, estamos con vos. Gracias. Muy bien, vamos a cerrar con el delegado. ¿Qué van a hacer? Aparte de este corte de hoy, ¿hasta cuándo va a estar? ¿Qué medidas van a tomar? Bueno, acá nosotros estamos acatando acá el reclamo acá de los muchachos. Estamos ante un despido. Esto arrancó hoy al mediodía prácticamente. Bueno, nosotros estuvimos hablando con la empresa. Ahora vino el gremio, la parte gremial, que tiene un lineamiento, que somos todos un lineamiento. La postura de ustedes concretamente es, ¿lo reincorporan a Fleita o los colectivos no salen? Nosotros estamos esperando que venga el responsable, el gerente nuevo de la empresa, que se haga presente y bueno, que estamos en base a eso, vamos a subir y tener la segunda parte de la reunión, digamos, porque esta persona no está presente, no podemos tener la postura de ustedes, ¿cuál es eso, querías? Y nosotros estamos acá esperando que nos recompongan acá, muchachos.